Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Señor, tierra entera, servida en Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Aleluya. Señor, escucha mi oración. Tú eres quien atiende a mi súplica. Tú eres tu sol, escúchame. No llames a juicio a tu siervo. Es inocente frente a ti.
Pronto volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Festejada Jerusalén con santo nombre, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis. Curaréis las delicias de sus hechos abundantes, porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. Alabado al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza. Corazones destrozados.
grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios. Preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías del cuerpo que grasna. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. Aprecia sus bienes que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Y al Espíritu. No es el discípulo más que el maestro, le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Padre Abraham, para José.
nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémosles diciendo: que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con tu resurrección de Cristo el día que estamos. Que el Señor Jesús sea. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra y vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste a beber a tu pueblo en el desierto, por tu resurrección de tu Hijo, danos hoy parte de tu Espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que al restaurar la naturaleza humana, le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes, mantén siempre tus inefables designios de amor hacia nosotros, y conserva en quienes hemos sido renacidos por el bautismo los dones que de tu bondad hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, alégrate, porque Cristo, a quien llevaste tu cielo, aleluya, ha resucitado. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de tu Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Hermanos, en esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por todos y cada uno de ustedes. Que Dios se haga presente en sus corazones, ahora y siempre. También estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: «Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen». Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: «Israelitas y cuanto temen a Dios,
escuchen, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús nos dice: yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, Dios nuestro Padre. Hermanos, esta es la realización, la actuación de lo que Jesús hace al lavar los pies de los apóstoles. Lo que hace y sus palabras de la última cena. Jesús lava los pies de los apóstoles y Él mismo nos explica el significado. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, yo soy el Maestro y el Señor de ustedes. Y han visto, me he puesto a lavar los pies de ustedes, para que también ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Lávense los pies los unos a los otros. ¿Qué significa lavarse los pies? Dejar que Jesús nos lave los pies. Es decir, que nos purifique. Que nos purifique de nuestros pecados, a nosotros y a todos. También significa ponernos en comunión de amor y vida con Jesús. Esto es lo que significa lavar los pies, las palabras de Jesús en la última cena, lo que ha hecho.
entregar su vida por nosotros. Tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban, porque este es mi sangre, para el perdón de nuestros pecados. Y precisamente la realización de esto lo acabamos de escuchar en este Evangelio. Como Jesús deja sus vestiduras, sienta, nos empieza a explicar: el discípulo debe aceptar el servicio de los hermanos. Pero también nos sigue diciendo en el Evangelio de hoy: que no debemos escandalizarnos de lo que ha hecho Judas, pero sobre todo de lo que ha hecho Jesús: entregar su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y resucitar al tercer día. Al contrario, esto, vivir esto, es felicidad para nosotros. Precisamente por eso nos dice Jesús que quien recibe a uno de los que ha enviado a Él es como recibir a Jesús. Y quien recibe a Jesús, recibe al Padre Celestial. Es decir, el que envía y el enviado son como uno solo. Están en el mismo nivel. Hay una verdadera comunión. Por eso nosotros debemos recibir a aquel que es enviado de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiénes son? Los apóstoles, los servidores del Señor. Pero también nosotros, como discípulos de Jesús, debemos aceptarnos unos a otros, lavarnos los pies, es decir, unos a otros con la misma medida con que Dios nos ama a nosotros. Y precisamente esto lo vemos cómo empiezan a realizarlo los apóstoles, Pedro y Pablo y todos los demás. Pero sobre todo, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella nos entrega todo su amor. Su amor es Jesucristo nuestro Señor. Su amor personal de ella. Ella nos toma como sus hijos. Ella, nuestra madre. Pero también nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para exaltarlo, para que celebremos su muerte y resurrección, y en Él también nosotros muramos y resucitemos. Y esto lo actualizamos en los sacramentos. En primer lugar, en la predicación de la palabra de Dios. Es Dios quien nos habla a nosotros. Es Jesucristo quien nos habla a nosotros con el poder del Espíritu Santo. Es el amor fraternal entre la comunidad. El bautismo. Precisamente para el bautismo es necesario la humildad con la cual Jesús lavó los pies a sus discípulos. La humildad, el amor con que lo hizo. Y precisamente en el bautismo somos purificados, y no solamente purificados, nacemos a una nueva vida, ya no solamente humana, sino a un nivel divino, en Cristo Jesús. Somos elevados, y precisamente purificados de nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación.
recibimos el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Y estamos en comunión de amor y de vida, sobre todo el sacramento de la Eucaristía. El sacramento. Estamos injertados en el cuerpo de Cristo, o más bien, incorporados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos otro Cristo, somos de Cristo. Estamos unidos por la oración. Por eso, ojalá que también nosotros podamos vivir esto tan importante, lo que nos dice Jesús. El que recibe a alguien que yo he enviado, es recibirme a mí. Y el que me reciba a mí, reciba a mi Padre Celestial. Que así sea. Encomendemos, hermanos, a Cristo nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Cristo resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por estas mismas palabras que anuncian a sus hermanos. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los peregrinos de la Escuela Cristóbal Colón, para que Dios los siga inspirando en ese amor hacia nuestro Señor Dios. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia, escuchando nuestras peticiones, tú que viste reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Yeah.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo y que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida nueva, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor
que comunica este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se da la bendición como en las misas ordinariamente se da, porque está expuesto Jesús sacramentado. Lo llevaremos en procesión a la capilla para que durante el día lo podamos adorar. Mientras pasa Jesús sacramentado, podemos hacer un acto de adoración al Santísimo Sacramento. Los que puedan, se hincan. Angelica gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi precium, fructus ventris generosi, recet pudicensi. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit hardin. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe tuo dene, sed a suis manibus, verbum caro pan, carmen epicit, vicue sanguis Christi merum, et si sensus deficit, abilmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Altísimo Señor,
Santo.